Perfecto. ¿A quién miras, Togo? Yo voy a cantar esta canción, yo voy a cantar esta canción para mi gente. ¡Tarán! ¡Tarán! Con una pasión tan fuerte. ¡Ay, ay, ay, ay! Ahora sigo cantando y sigo gozando. Muy bueno. Sigo cantando y sigo gozando. Ok, bueno. Feliz domingo a todos. Bienvenidos a la cocina nuevamente. Hoy estamos aquí con mi papá Daniel, y vamos a estar viajando a otra parte del mundo con la comida. ¿A dónde vamos hoy? Sí, en avión no podemos ir porque no se mueve nadie ahora, así que nos vamos a ir a México. Uh-huh. Hoy nos vamos a comer unos lindos tacos. Sí. Con unas carnitas de cerdo, y también nos vamos a hacer una linda ensalada mexicana. Ya les vamos a ir mostrando cómo la preparamos. Ya. Para comer un poquito antes y darle una entretenida al estómago, nos vamos a comer unos nachitos con... con guacamole. Con guacamole. Uh-huh. Aunque eso es más Tex-Mex. Ya. Que mexicano, pero bueno, aquí hacemos lo que podemos. Tenemos las tortillas, que no las hemos hecho nosotros, por supuesto, porque no hay forma de hacer aquí. Hemos comprado tres variedades de tortilla. Mira, tenemos tres colores, hay morada y hay amarilla y blanca, tres tipos de maíz. Sí, unas cervecitas. Hoy me voy a animar a tomar una cervecita Corona. Uh-huh. Tenemos algo difícil de conseguir, pero lo conseguimos. Vino mexicano, ¿de dónde viene? Este viene del Valle de Guadalupe. Okay. En Baja California, México. L.A. Seto. Es un Cabernet Sauvignon del 2017. O sea que hemos conseguido un vinito mexicano. Todo, cuidado. No te apures. Se le abrió la puerta de la máquina de lavar platos. Se le cayó encima al perro. Se apoya. Vamos a cerrar. Está, papi, no pasó nada, no tengas miedo. Entonces, sí. Como le habíamos dicho, aquí tenemos los pedazos de cerdo que habíamos dejado marinando toda la noche. Uh-huh. Estuvieron 12 horas. 12 horas en la refrigeradora, envueltos en papel celofán. Ahora lo que vamos a hacer es los vamos a colocar en esta bandeja especial. Uh-huh. Porque abajo va a llevar un poco de agua y un poco de verduras. Arriba le ponemos la rejilla para que la carne no esté en contacto con el agua. Porque si no, lo que pasa es que se termina hirviendo. Y nosotros lo que queremos es que la carne, como la vamos a hacer en el horno, en el chulengo, a las brasas, queremos que se cocine como si estuviese adentro de un horno. Primero que nada, lo que vamos a hacer ahora es ir a prender las brasas para que eso vaya caminando, y después venimos y les muestro todo el proceso de cómo lo vamos a ir organizando, ¿sí? Ok. ¿Te parece bien? Vamos afuera a prender el fuego. Vamos a prender el fueguito. Hoy tenemos carboncitos distintos, son briquettes, les llaman a estos, son todos igualitos, ¿eh? Y como vamos a tener el fuego no directo, o sea que la fuente con las carnes van a ir en el centro de la parrilla, y en ambos lados le vamos a poner los carbones para que den la caloría, pero para que no quemen de abajo, ¿sí? A ver. Van a ver que va a salir una linda taqueada. Esto ya se empieza a calentar, tenemos que esperar hasta que estén bien encendidos, y mientras esto se va prendiendo, otra cosa, mucha gente me pregunta sobre este aparato. Esto se llama una chimenea de carbón, le dicen acá, un charcoal chimney, especial para prender los carbones, para no andar con el papel y amontonando. ¿Vieron como yo lo hacía antes? Las pueden conseguir en eBay. En el eBay de Canadá, esta más o menos vale unos 10, 12 dólares. Depende la calidad, pero el humo. Depende la calidad, porque hay algunas marcas que son un poquito más robustas y están mejor construidas. Hay que decirlo que son un poco más caras, pero son de mejor calidad. Esta es una de las simplonas. Esta la compró mi hija en una venta de garaje y la pagó
$3, creo. Oh, wow, buen sí. precio. Sí, una buena compra. Estaba casi nueva, sin uso. Es súper súper práctico para prender los carbones. Sí, nada más que prenderle un fosforito, como vieron, y esperar a que se enciendan todos y ya solito se hace. Así que bueno, les quería comentar eso porque mucha gente en los comentarios lo han pedido. Y aprovecho la oportunidad para dejarles saber. ¿Eh? Ok, es el día antes de la cocinada. Tenemos que hacer un poco de preparaciones en la cocina. A los hermanos mexicanos. Estamos preparando porque esta carne hay que dejarla macerando toda una noche. Entonces hoy filmamos esta parte para que mañana cuando la cocinamos no se pierda el proceso. Y ustedes pueden aprender un poquito también cómo lo hacemos, ¿no? Va a ser espalda de cerdo, es la parte del hombro, y la vamos a cocinar en el chulengo a fuego lento, despacito, mañana. Va a demorar un poco, pero nos vamos a hacer unos tacos que... ¡pa! Esto es fácil, sencillo. Acá tenemos azúcar morena. A ojo. A ojo. Más o menos, ¿qué será? ¿Una taza? Una taza más o menos. Sal. Esa sal más gruesita, tipo kosher, le llamamos nosotros aquí, pero bueno. A la parte del cerdo donde tiene grasa, le hacen unos cortecitos. Solamente donde está la grasa gruesa, el cuero. Para que le penetre el sabor a la carne. Exacto. El otro, esto va a salir una delicia, Y ahora lo tenemos que envolver en este plástico. Sí, envolverlo bien. Esto van a estar, se dan una idea ustedes. Ok, ahí lo tienen. Ok. Y ahora, así como está, a la heladera, al refrigerador. ¿Cómo le decís vos? Frigider. Al frigider. Y 12 horas más o menos. O sea que se va a quedar ahí toda la noche sin problema. Y mañana cuando lo saquemos ya va a estar bien compenetrado con la sal, el azúcar, todo bien metidito ahí. Y lo vamos a cocinar y van a ver qué linda comidita que nos vamos a preparar. ¿Okay? ¿Ok? Eso es todo por ahora. Mañana continuamos. Ok, muy bien. Chao, chao. Ok, de regreso en la cocina. ¿Qué estamos haciendo? Próximo paso. Preparando donde va a ir la carne. Ok. Esta fuente especial. Tenemos cebollas, un poco de zanahoria, un poquito de apio y unos pimientos morrones verdes. Ok. Entonces. Se va a ir cocinando en el jugo que va. Sí, chorreando, exactamente. Entonces. Es como para que largue un poco de. ¿Aroma? De aroma, como se dice. Ahí está. Simple, nada más que eso. La rejillita. Como ya le dije, para que la carne no toque. Y... ¡opa! ¡Ups! A la basura. Después, más o menos cuando haya pasado una hora y media de cocción, cocción, lo que vamos a hacer es, este agua se va a haber ido evaporando. Y entonces ahí sí le vamos a agregar jugo de manzana. En lugar de agua, jugo de manzana, y después, a mitad de camino, más o menos, hora y media, lo vamos a empezar a rociar con los mismos jugos que se están originando aquí. Le vamos a ir poniendo a la carne para que se vaya cocinando bien jugosa. Vamos a la parrilla. A ver, Togo, vamos a la parrilla. ¡Qué lindo, Togo! ¡Qué lindo perro! ¿No, Togi? Togi, roll over, massage, lindo masajito para todo. Qué lindo día de verano, wow, Togi, qué bonito que estás. ¿Vas a comer tacos? ¿Togo come tacos o no? Te vamos a cocinar un huesito, creo. Ok, gracias amigos. Ok, y ahí lo dejamos hora y media, dijiste, antes de darlo vuelta. Ahí lo tienen, ¿ven? Ok. Carbón en un lado, ya. Carbón en el otro, lo que se llama fuego indirecto, ¿sí? Ah. Esto en el centro. Ahora lo vamos a cerrar. Vamos adentro a hacer las ensaladas.
y de aquí a un rato venimos a ver cómo va funcionando esto. Okay. Ok, vamos a preparar unos nachos entonces, como para ir picando mientras se cocina la carne, porque esto va a demorar unas horas, me imagino. Y no hemos desayunado tampoco. Le vamos a poner unos nachos. Le vamos a poner una capa de frijoles. Le vamos a poner queso. Y compramos unos nachos que tienen sabor a jalapeño, son picantes. Ya esto lo vamos a meter al horno unos 15 minutos que se empiece a derretir el queso. Y mientras tanto vamos avanzando con el guacamole. Iba la pièce de résistance, okay. En el guacamole, un chile bien picante, recién lo probé y te atoraste. Tuve que ir a pedir auxilio. Ahora viene la verdad de las verdades. Vamos a probar este vinito mexicano de la Baja California. Yo creo que esta va a ser mi primera vez probando vino de México. Sí, yo nunca he tomado vino mexicano tampoco. ¡Ipa! ¡Salud! ¡Salud! ¡Qué buen aroma que tiene! Está interesante. La verdad que no parece un Cabernet Sauvignon. Generalmente el Cabernet Sauvignon es más poderoso. Pero este me gusta. Está rico. ¿No? Ya. Un rico vinito. La verdad que... ¡Salud a México! Hemos probado ese chile picante. Todavía está tosiendo. Ya nos está corriendo la nariz. Bien, estamos esperando que salgan los nachos. Los nachos, porque yo ya estoy con un cafecito y una banana desde la mañana y son casi las 12 del mediodía. Estoy mirando ese guacamole. ¿Salió? Una delicia. Ahora voy a preparar el pico de gallo para ponerle un poquito a los tacos. Tiene cebolla, tomate, cilantro, jugo de lima, de limón. Vamos a ir preparando esa parte entonces. Bueno, los nachos salieron del horno, sí. Las cervezas salieron del refrigerador. Así abre una cerveza mexicana, espera. Ok, salud. Ahí está. Salud. Tomando una Corona en épocas de Corona. Nada que ver con lo que está pasando ahora, pero mañana me va a hacer efecto, seguro, así que hoy me la tomo sin problema. ¿Cómo está? Adoro la cerveza yo, Sí. Muy buena, ¿no? Muy buena. Pero soy alérgico. Muy refrescante. O sea que solo una. No, tres por lo menos. Si ya que voy a estar mal mañana y voy a andar corriendo y de vuelta, ya me tomo tres a dónde. Entonces. Okay. ¿Y cómo va avanzando el cerdo ahí en el chulengo? Lo estamos calentando lindo el chanchito ese. Va a llevar tiempo, porque requiere bastante caloría. Pero mientras tanto le vamos a dar aquí a los nachos. Nachos es perfecto picada. Sí. No sé, esto sí es muy súper mexicano, porque me parece que es más Tex-Mex, ¿no? Del sur de los Estados Unidos, en la frontera con México. Medio como que la arreglan, pero necesitábamos algo para entrarle de entrada y... decidimos algo rapidito para poder concentrarnos en el plato principal. Así que sí, ya hemos hecho el pico de gallo para comer con los tacos. Ahora vamos a ir a preparar la ensalada mexicana. Maíz, frijoles negros, vainitas, que no me acuerdo cómo le llaman en México. Tienen un nombre, ahora después se lo voy a decir. Elote, también le estamos poniendo. Y sí,
va a salir una linda ensalada refrescante. Al cerdo este lo vamos a comer de dos maneras. Lo vamos a comer en tacos y lo vamos a comer también en un plato con la ensalada mexicana. Y vamos a ver si hacemos un poquito de arroz con verduritas. Una linda salsa con los jugos mismos de la carne. Vamos a preparar una salsa gravy y nos vamos a comer una rica, pero una rica... ¿Almuerzo o cena? ¿Qué va a ser? Creo que va a ser los dos. Bueno, Togo también va a comer carne hoy. Carne a la parrilla, huesito. Para Togo. Lo vamos a entretener con un poquito de estos huesos, que él no los puede romper, porque son los huesos de las costillas los que yo le compro. Mucha gente dice que los huesos son malos para los perros, pero él no los puede romper, no los come. Y lo que hace es de que los da vuelta, los muerde, los raspa, y eso le ayuda a la dentadura a mantenerla limpia, sin sarro. Porque hoy en día los perros comen todos comida comprada, esos coquitos, doggy, toda esa cosa, que no solo está lleno de productos químicos, sino que el animal no se limpia los dientes. Y después, cuando se hacen un poquito más adultos, empiezan a sufrir de problemas dentales porque la dentadura está llena de sarro. Acá los llevan al veterinario, pero hacerle una limpieza de dientes a un perro te puede costar $400-500. Entonces yo, para evitar eso, ¿qué hago? Compro estos huesos con carne, que son los huesos de la costilla grande esta, y él se come toda la carne, los limpia bien y después los mordisquea tratando de romperlos. No puede, y al mismo tiempo los dientes de Togo están blancos como perlas, ¿no? Y bien afilados. Bien afilados y no tienen nada de sarro, no tienen nada amarillo, no tienen nada. Y no tiene mal aliento tampoco. Tampoco. Uh-huh. El mal aliento en los perros viene de la comida comprada, de la comida comercial. Este come 3-4 cocos de comida comprada y está enfermo 3 días después. Y con un aliento que no se lo aguanta. Mírenlo. Mírenlo, ahí está. ¡Togi! ¡Hey, Togo! Esto es tuyo, Togo. Ya sabes, ¿no? Lo vamos a poner acá. Está agarrando lindo color el cerdo, ¿no? Ahí va. Miren esto, wow. ¿Cómo va eso? Muy bien, seguimos esperando entonces. Sí, señor. A ver esos dientes, Togo, ¿quieres mostrar? Qué lindo, Togo. Muestre para la cámara. A ver qué tenemos aquí. Ahí están. Bien limpios. Muy bien. Qué lindo diente que tenés, papi. ¡Wow! Esto ya se está cocinando hace como una hora y media, cerca de 2 horas. El agua que le había puesto ya está prácticamente evaporada. Así que ahora le vamos a agregar el jugo de manzana para después poder seguir, ¿cómo se dice?, mojándola. Le puse un par de ramitas de manzano. Cuando hice la poda aquí de mis frutales, siempre guardo las maderitas. Manzana, pera, lo que a ustedes les guste, siempre se le puede agregar un poco. ¿Tienes un termómetro ahí? Sí, ahí está. 300, 400 grados más o menos. Wow. Oh, se siente el calor. Sí. Ahí. Oh, wow, lindo aspecto. Ahora lo vamos a rociar con un poquito de jugo de manzana. ¡Uy! Ok, wow. Ahí está. Cuando ustedes quieran hacer en Argentina, se usa mucho también. ¿Cómo se llama la que comimos en la casa del primo? ¿Bolón? No. Bondiola. Bondiola. Si ustedes quieren hacer. ¿Me ven? Vení más acá. No falla nunca. El humo lo persigue a uno donde sea que se ponga al costado de la parrilla, parece que lo va siguiendo, lo va detectando. Entonces les decía que yo sé que en Argentina comen mucho bondiola. Lo pueden hacer así también, para que no salga muy, muy seca al solo ponerla sobre la parrilla, sin nada, ¿no? Entonces esto lo que hace que los jugos que están en la bandeja se evaporan y pasan a través de la carne, como que le están constantemente dando una humedad. Y después, al rociarla así con un poquito de jugo de manzana, algunos tal vez le ponen un poquito de jugo de naranja, dulce, no el agrio. Y sí, de tanto en tanto lo vamos rociando y van a ver, va a agarrar un color, un espectáculo esto. Cuando lo saquemos de ahí, el hueso de adentro sale así, con la mano, no hace falta ni cortarlo prácticamente. Y nos vamos a comer unos tacos, pero
se va a escuchar la alegría desde aquí hasta México, ¿no es cierto? Sí. Ok, vamos a seguir. Vamos a ver si Togo quiere comer. Un perro canadiense saciado. Toma carne, Togo, vení. Oh, Togi, tu ver. Comida está linda, vamos. Baby. Ese está bueno, oh, mira. Qué está rico. Hecho a la parrilla para vos. Comelo, ¿qué te Togo. Parece? Vamos, dale. No es juego, no es hora de juego, es hora de comida, vamos. ¿Vas a comer? A ver, ¿a te comer? Lo pongo ahí, lo agarrás. Oh, qué rico. Vamos, Togi. No sé si me interesa, no estoy seguro. Creo que no, me estoy alejando de la carne. Ahí está Togo, mira. Es buena calidad, Togo. Good boy. Good boy, Togo. Mira para el otro lado. ¿Es posible algo así? ¿Es posible que un perrazo semejante no le entre un hueso hecho en la parrilla con carne? ¿Qué pasa, Togo? A ver. Con asco lo agarra, lo escupe. Lo vas a comer cuando tengas hambre, entonces. Según parece, no lo querés, ¿no? ¿No le das bola? Ahí va. Good boy, Togo. Good boy. Eso, Togo. Eso, good boy. Muy bien. Lo chupa como si fuese caramelo. Como si fuese un lollipop, una chupaleta, ¿viste? Oh, chupetín, Togo. No es un chupetín, Togo. Mordé con gana, Togo. Sos un lobo. Bueno, ese es el Togo. Ahí así lo tiene. Es. Un perro que cada vez que tiene que comer, hay que incitarlo, hay que hacerle las mil maravares, hay que halagarlo. Yo no entiendo qué pasa con esta raza aquí. Este perro allá en Córdoba, atrás de un par de caballos todo el día por la sierra, sin comida, sin agua. Cuando llegan a la casa, uno le tira una alpargata sudada con olor a pata y se la comen, ¿vieron? Y este anda haciéndole el quite a un corte de carne que es uno de los mejores cortes que vienen como con hueso, digamos, ¿no? Vamos a ver si lo termina. Vamos a ver si lo terminas. Queremos que sí. Esperamos café. ¿A quién miras, Togo? El juguito de manzana para que no se reseque mucho, ¿no? Ahora, como ya estamos llegando al final de la cocción, lo voy a tapar un poquito con papel de aluminio para que no se siga quemando mucho. Nada más que la parte de arriba, para que salga con un lindo dorado y no quemado. ¿Y cuánto tiempo faltará para que esté faltará listo? Más o menos, calculo, un 45 minutos, una hora, algo okay. Así. La temperatura interna del cerdo tiene que llegar a 170 grados. Esos son Fahrenheit, ¿no? O sea que recién ahora está en 130. ¿Eh? Acá hay un termómetro. Yo se lo clavo de tanto en tanto y voy chequeando cuál es la temperatura interna. Uh-huh. Porque no se olviden que la carne de cerdo necesita estar bien cocida. Y lo mejor es ponerle el termómetro cuando uno ya va pensando que la carne ya está casi lista. Y este tiene que estar a 170 grados Fahrenheit, que serían, a ver, yo les digo, 75 grados centígrados. Y después, cuando ya esté hecha, lo dejamos reposar unos 20 minutos bien cubierto con aluminio y después recién lo podemos ¡bluc! Ok.
sacar la comida del fueguito porque esto ya está listo. Wow, espectacular. Estamos haciendo el gravy o la salsita. Esto, mira, ustedes no se dan una idea de lo que va a salir acá. Wow. Porque ahí está toda la grasa del cerdo, todo lo que se fue derritiendo que cayó aquí, está el sabor de todas las verduras que le puse ahí adentro, está el sabor del jugo de manzana que se fue cocinando. Esto se ha estado cocinando unos 20 minutos más, bien cubierto, para que termine la cocción. Oh. Sí. Oh. Chico. Ok, Samuel armando su primer taco. Primer taco. Carne. Y salsa. Ensalada. Ensalada. Mixto. En realidad la ensalada es para acompañar, pero la estamos poniendo dentro del taco. También hay pico. Pico de gallo. Pico de gallo. Y el guacamole. ¿Qué más? Arroz también, oh wow. Poquito. Esto ya no es taco entonces. Wow. ¿Está rico? Wow. Muy, muy, muy rico. ¿Ya salió bien? Sí. Recapado taco. Ok. Sí, para mí de carne está delicioso. Muy jugoso. Gracias por asador. Muchas gracias. Muy bueno. Muy bueno. Tiene pico de gallo. Me faltó el limón nomás. Ahora sí. Con el limoncito es otra cosa. Todo, no podés comer puerco. ¿Estás probando? Salió rico. Está bien buena la carne, bien jugosa, bien tierna. Y hay algo picante ahí adentro también. Debe haber sido la salsa taquera. Wow, ok. Como siempre pasa lo mismo, quedamos secos, no hay más vino. O sea que vamos a tener que descorchar otra botella. Este es un vino, miren, es un vino ucraniano. Chateau Shirai se llama, del 2018, es un Merlot. Así que vamos a ver, esto viene allá de la zona del Mar Negro. Vamos a ver de qué se trata esto. Nunca hemos tomado un vino ucraniano. Ok. Ah, está flauta. Por la manera que metieron el corcho, debe ser algo bueno esto. No, me tengo que parar. Wow. Me gana. Ay. ¿Cómo es eso? Oh. La verdad. Gracias. Salud. 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 Dulce. Dulce, sí. Ajá. Es un vino kosher y dice aquí que es un vino para Passover. O sea que es un vino dulzón. No mucho, pero es un Merlot que tiene un dejo un poquitito menos agresivo y más dulce que lo normal. Pero está rico, se deja tomar.
Suavecito. Suavecito, sí. Claro, para fiestas religiosas, ¿no? Passover, o sea que no pueden tomar algo que sea muy pum. Tiene que ser dulzón. Me voy a hacer otro taco. Pero esta vez voy a agarrar doble tortilla. ¿Doble? Sí, porque el problema con esto es que se desarma todo si uno no tiene una tortilla doble. Los mexicanos, uh-huh, ellos siempre te van a dar, casi siempre va, una doble tortilla. De esa manera uno se asegura de que no pierde nada. Ahí está, un poco de esto. Guacamole. Un poquito de pico de gallo. Esto está pero una delicia. Y último, pero no menos, el limoncito. Limoncito. Ah, esto sí. ¡Epa! La bañé a Ariel con un... Explotó el limón. Ahora sí. Ahí vamos, ¿eh? Ahí vamos. El puerco está... Una delicia, salió excelente. ¿Saben qué le faltó? La salsa taquera, está rica. Ya. Yeah. Pica un poco, pero pica rico. Salsa picante. Ahora sí, con el picante. Muy bueno. Muy bueno, sí. Tenemos la ensalada, tenemos arroz. No me saco la gorra porque los pelos vuelan con el viento. Pero voy a probar la ensalada que hizo Audrey con Samuel. La ensalada con porotos negros o con habichuelas negras, queso feta, tienen vainitas, cilantro, maíz, elote. A ver cómo está esto. Muy sabrosa. Es una linda ensalada refrescante para un día de verano. Tiene limoncito también. Ok, bueno, recién terminamos de almorzar. Todo salió muy, muy rico. Gracias por esos tacos. Sí, sí, se me ocurrió el otro día, porque estaba leyendo. A mí me gusta mucho leer sobre México. Es un país que siempre me llamó mucho la atención y me gusta leer bastante sobre la Revolución Mexicana. Y el otro día estaba leyendo sobre la Revolución Mexicana, sobre Pancho Villa, sobre las soldaderas y las Adelitas, que de chico no sabíamos por qué cantábamos esa canción. Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra. ¿La conoces? No, no la conozco. Por tierra y por mar, sí, por mar en un buque de guerra, sí, por tierra en un tren militar. Y nunca supe, Adelita uno pensaba y no sabía realmente cuál era el significado, y he estado leyendo sobre eso. Y también viene de la época de la Revolución Mexicana, de las mujeres que seguían a los soldados que iban con la tropa. Las llamaban las Adelitas o las soldaderas, ¿no? Así que sí, estaba leyendo sobre Pancho Villa, estaba leyendo sobre Grano de Oro y Siete Leguas. ¿Quiénes fueron? ¿Caballos? Los caballos de Pancho Villa. Entonces, se me ocurrió la idea, digo, ¿por qué no nos hacemos un poquito de comida, algo mexicano, ¿no es cierto?, para variar un poco? Y salió la idea de hacer estos tacos con la carne de cerdo, pero hecha de una manera diferente. No tenemos la discada para hacer la discada, el disco, porque si no lo hubiésemos hecho en el disco. Pero también de esta forma sale muy buena, ¿no? Uh-huh, sí. ¿Es recomendable? Muy rico. Sí. Se recomienda. El que tiene la posibilidad y tiene un chulengo, y si no tiene este, puede usar el otro, que es el redondo, que tiene la tapa. Basta que tenga una tapa para que se cocine como si estuviese en un horno, ¿no? Uh-huh. Y sale muy bien así porque no se seca por dentro, queda jugoso y salió con bastante gustito, como a caramelizado. Uh-huh. Todo ese azúcar morena que le pusimos con la sal el día anterior y lo dejamos macerando. Después, cuando uno lo pone así en la parrilla y lo va cocinando, eso se va como caramelizando y le da un gusto medio como un poquito dulzón, que luego con el picor del ají y con el limoncito es una combinación que queda bien rica, ¿no? Muy rico. Así que no pudimos hacer el postre que habíamos pensado hacer, las cuatro leches. Hubiera sido mucha comida de todas maneras, porque quedó un montón de carne. Quedó uno entero. No. El arroz no lo probó nadie, no pudimos, y la ensalada mexicana quedó pero...
prácticamente. Eso vamos a estar almorzando esta semana que viene. Tenemos almuerzo. Ahora tenemos cerdo para comer una semana entera aquí. Pero bueno, sí, pasamos un lindo día. El tiempo acompañó. Esperamos también en alguna oportunidad poder ir a visitar México, ¿no? Ese es un país que me gustaría mucho recorrerlo, pero zigzag, de punta a punta. ¿En auto? Y sí, no lo vas a ir a recorrer en... ¿En bus? En bicicleta, ¿no es cierto? No, en auto, ir con en un viaje con auto, pero es un país que tiene tanta, ¿cómo se dice cuando son cosas distintas? Diversidad. Tanta diversidad de paisajes, ¿no? Exacto. Que uno no puede decir, voy a conocer uno o dos lugares nada más, porque México es... Es como si fuesen muchos países en uno también, ¿no? O sea que sí, personalmente siempre me interesó y he estado en México dos veces nada más. Una vez estuve en la Ciudad de México, pero fue una pasada así a lo loco, como quien dice, rápida. Y después en Cancún, en la época que esa era una playa, pero qué hermosa playa Cancún. No te das una idea, cuando nosotros fuimos a Cancún, en aquella época, fue en el año 1978, por el 80 habrá sido Cancún. Y no había nada sobre la playa de Cancún. Hoy está todo construido, así, de hoteles frente al mar. Pero cuando fuimos nosotros, no había nada. Estaba el centro de convenciones, había un hotelito ahí con dos edificios de apartamentos. Y lo próximo era ya la otra punta de la península, estaba el Club Med, que tenía forma como de una pirámide, y después todo eso era playa vacía, y era la playa ancha, antes que venga el temporal. No me acuerdo cuál fue la tormenta que vino en esa zona de Yucatán, y les tragó media playa en Cancún. Quedó una playa cortita, pero antes era una playa con una arena que parecía talco, blanca y suavecita a los pies, uno caminaba como sobre talco. Qué belleza de lugar, realmente un enamorado de ese lugar. Pero nunca más pudimos regresar después de eso a visitar. Así que sí, queda pendiente el vinito mexicano muy rico. Qué rico, desapareció. No, voló ese. Bien rápido, ¿eh? Sí. Ahí mientras se cocinaba la carne de a poquito, pero seguro, lo fuimos agotando hasta que la botella quedó seca. A mí solo me tocó media copa, así que ustedes dos, me parece. Yo no sé, yo tomé un vaso también. Alguien, el Bob Esponja, me parece que anduvo más que activo en ese área. Bob Esponja. Sí. Así que bueno, sí, fue un hermoso día. Nos comimos unos buenos tacos. Tratamos de hacerlo lo más cerca a lo que se puede hacer de algo mexicano aquí en Canadá, porque es muy difícil conseguir los... ingredientes y los picantes, ¿cómo se llaman? Los ajíes. Aquí tuvimos que comprar las salsas ya hechas que vienen de México, pero no es muy difícil conseguir la diferente variedad de ajíes picantes que usan en México para hacer la salsa uno mismo, ¿no? Los chiles que le llaman ustedes, pero bueno, lo mismo con las tortillas, ¿no? No hay forma que las podamos hacer en casa, o sea que las compramos hechas. Pero vienen de México. Sí, son hechas en... Son productos mexicanos. Hoy lo que se... Sacando el puerco, el cerdo, la gran mayoría de los productos que usamos fueron en productos que vienen de México a Canadá. Solo que son productos ya que están procesados, ¿no? Y bueno, sí, queríamos hacer algo distinto para... Hay muchos seguidores mexicanos del canal y en cuanto tengamos el disco... Vamos a empezar con las discadas también. A ver si se apuran y traen el disco, che. Sí, bueno, todos estamos esperando acá. Así que eso es, más o menos. Un día bien agradable. Estuvo nuestra hija Ariel con nosotros también y su enamorado con ella. Estuvieron compartiendo con nosotros. Al final nos terminamos comiendo un helado al final. Un helado. Sí, uno de esos palitos de vainilla con chocolate. No mostramos, ¿no? Nos daba vergüenza porque dijimos que no íbamos a comer postre y al final nos terminamos comiendo un helado cada uno. Pero bueno, así está. Yo me tomo mi café y ahí terminó el almuerzo del día domingo. Así que nos veremos en el próximo video. No se olviden de suscribirse al canal, de ponerle like, de activar la campanita para avisarle cuando llegan los videos frescos. Y dejen comentarios porque es la única manera que tenemos de...
poder saber lo que está pensando la gente que sigue el canal, ¿no? Esa es la parte que lo hace agradable, que es como una comunidad que se comunica, ¿no es cierto? Y que se relaciona. Se relaciona, ¿no? ¿Sí? Y se van pasando, qué sé yo, sensaciones y emociones que muchos pueden decir, ah, sí, yo también sentí eso, mirá lo que escribe esta persona, a mí me pasó lo mismo. Así que bueno, los vamos a dejar aquí. Y nos veremos en el próximo video. Estamos grabando un montón de videos sobre comida y cosas, y les vamos a seguir mostrando cómo es la vida en Canadá. Queremos llevarlos a que conozcan el Niagara Falls, las cataratas del Niágara, la zona de los vinos, Ottawa, el cambio de la guardia en el Parlamento. A medida que se vaya abriendo la economía y se vaya aflojando un poco este tema de la cuarentena, entonces vamos a poder empezar a movernos un poco más. Ahí lo tenemos al Colo del otro lado, con la mano filmando. Me parece que se está quedando dormido. ¿Sabes que se quedó dormido? está así con la cámara. Y digo, te tomó mucho vino. Me parece que se quedó dormido con la cámara en la mano, ¿no? Así que bueno, los dejamos aquí. Okay, nos despedimos. Hasta la próxima. Chao, chao. Que lo pasen lindo. Chao.